una realidad que día a día se hace más evidente. Las vacrinas están siendo una oferta de empleo para los jóvenes, introduciéndolos en el consumo de drogas. Los detenidos eran menores de edad. Bandas criminales, la nueva amenaza para los menores de edad en el país. Con esta arma, para que sienta, que sentir el poder. Noticias Caracol investiga. Hoy en nuestra emisión de las 7 de la noche. Noticias Caracol, primero en noticias.